charges for a puppy? I don't know how to explain it to someone to charge. Sorry. Huh? Can you charge it for me? You're right there! Hola, disculpen, estaba... ¿Cómo están? Voy a subirlo un poquito para saludarlas. Hola, lovely. Cocinando con Memo, Ruth, Suhey. Saludos, Sarita. Gracias por estar aquí. Hoy voy a estar haciendo una cena. No estuve en casa. Entonces, como ya tenía el pollito en el refrigerador descongelándose, pues de una vez lo voy a hacer para tener la comida lista para mañana. Así que vamos a ver si me gustan acompañar. Hola, saludos, Karel Rojo, saludos. Así que les voy a estar bajando en la parte de abajo para concentrarnos ahorita en la receta. Muchísimas gracias. Aquí tengo una de mis chicas de poder, que es Sarita Méndez. Gracias, Sarita, por estar aquí. Así que vamos a empezar a cocinar este delicioso pollo. Voy a estar haciendo un... perdón, ya se me está yendo la voz. Vamos a estar haciendo un niño envuelto de pollo. Así que vamos a comenzar, ¿ok? America, please take him out of there. Mira, America anda cansadita. Y miren, ahí tengo a mi gatito. Permítanme. Ahí anda América. Saluda, América. Di hola. Ahí América no se despega. Todo el tiempo está en ese lado. ¿Cómo está su día? Gracias por estar aquí. Estos 10 corazones que miro ahí, muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a vaciar nuestro pollo aquí. Elpidia, saludos. Ya mira a la hermosa Melba cocinando con Carolina. Hola. Disculpen, aquí ando con mis niños, por eso andaba algo entretenida ahí. Pensé estar lista, pero no lo estoy. Mil disculpas. Hola, cocinando con sabor. Voy llegando de la calle y pues ando a la carrera. Ya es tardecita, pero no quiero navegar mañana para estar haciendo la comida porque voy a salir con mis cuatro fantásticos y mi esposo. Entonces voy a adelantar la comida para mañana. Bueno, como ya tengo ya mis zanahorias bien lavaditas, lo que voy a estar haciendo simplemente es retirar... Ay. Y lo voy a estar cortando finamente, así en cuadritos pequeños. Hola, Sarita, se están saludando. Espero que su día haya sido muy bonito, lleno de muchas bendiciones, mucha felicidad. Voy a quitar la... Mamacita, I think I'm gonna tell you to please put it on. Whoa, you're so loud. What is that? It's Esa tabla se me rompió el otro día, pero la voy a... Me gusta usarla porque así se me hace más fácil para picar mi verdura. ¿Quién de ustedes
hecho, esta receta ya la tengo en mi canal. A lo mejor aquí en el en vivo va a ser un poquito larga. Pero ya la tengo ahí, se llama niño envuelto de pavo. Y es muy deliciosa y sobre todo muy sana porque no va todo hervido, no va frito. La única grasita que vamos a usar va a ser la que contiene la pasta de ajo, que viene siendo el ajo, aceite de olivo. Pero de ahí en fuera es todo. Y se lo vamos a estar agregando a nuestra carne. Y ahorita las voy a leer, ¿eh? No se me desesperen, por favor. Y también lo que uso usualmente es huevo, pero como no tengo huevo ahora, lo que voy a estar haciendo, voy a estar usando el aquafaba. El aquafaba también la puedes encontrar aquí en mis recetas. ¿Cómo hacer el aquafaba? Es aquafaba de garbanzo. Es un sustituto de huevo. Puedes usar chía o puedes usar, como les vuelvo a decir, la aquafaba de garbanzo. Este lugar no me sirve muy bien, a ver si no se me descalabran como ayer. Gracias, Carolina, se están saludando. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, a esos 15 corazones que ahorita les voy a seguir leyendo. Este es uno de los platillos favoritos de mi familia, que es muy fácil y también económico. La verdad, se me hace algo muy económico y sobre todo muy saludable para los niños, porque al menos yo, ¿verdad? Yo conozco mamás que sus hijos son medios, piquis, en español se puede decir, y se les dice delicados, ¿verdad? Y mis niños, hasta eso que no tanto, se han acostumbrado a que lo que yo les hago, se lo comen, permítanme. Le voy a quitar este que está feito. No te preocupes, hermosa. Espera. Ok, gracias. Entonces, a mí me gusta llenarle toda su comidita de verduras. Desde chiquito siempre los acostumbré también a... Nunca les compré Gerber. De esos productos yo siempre les hacía su comidita a mis bebés de en casa. Porque... Si no lo sabían, hola Blindy, si no lo sabían, pues los Gerber tienen mucha fécula de maíz, igual que los yogures. Entonces a veces mucha gente piensa que son saludables porque tienen verduras y no, nada que ver, no es nada saludable porque es algo que a veces pone a los niños en riesgo de sobrepeso. Entonces yo todo se lo hacía en la casa. Comían todo bien fresquecito, sus papillas así, les daba su plátano, su papita con chícharos, todo bien molidito. Así que yo estoy un poquito en contra de los yogures como el Yoplait, ¿verdad? El yogur natural sí lo consumo. Porque no tiene, si se fijan ustedes, por decir el yogur que dicen que es muy bueno, el Yoplait, si se fijan en la parte de atrás, tiene bastante cantidad de fécula de maíz. Entonces yo agarro el natural y así uno lo endulza y lo, o sea, es más saludable. Y como los Gerber por igual, los Gerber no son tan buenos. Con Carolina y más, no mal. Tengo 20 corazoncitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Se los agradezco. Ténganme paciencia. Ahorita los voy a leer.
Así que si tú tienes niños chiquitos, acostúmbralos desde chiquitos a que coman lo que haces en casa. No les des opción. Es algo que yo hago aquí en mi casa. No les doy opción, porque si uno les da opción, obviamente el niño es niño y el niño va, va a querer comer algo más fácil, algo una comida chatarra. Pero si tú los acostumbras a comer desde chiquitos sanamente, pues sí, de vez en cuando, claro, también yo les doy comida chatarra. No quiero decir que todo el tiempo, es puro sano. Pero acostúmbrenlos a comer saludables, sí. Foto, estoy de acuerdo. Sí, exactamente. A los niños se les debe de acostumbrar desde chiquitos. Con mi hijo Ángel, hubo una etapa donde él no quería comer. Y me decía, no, yo no quiero eso. Entonces le decía, pues mi hijo, te lo tienes que comer. No, no tengo hambre. Ok, no le daba opción. Bien podía abrir el refrigerador, hacerle un huevo, hacerle algo más. Permítanme. Can you put him inside, papá, please? Chau, Sebastián, you're gonna put him inside. Disculpen. Entonces, bien pude haber abierto el refrigerador y darles un sándwich o lo que sea. Pero si hacemos esa opción, se van a acostumbrar a estar todos mal comidos, ¿verdad? Entonces ya pasaba una hora, dos horas y me decía, mami, ya tengo hambre. Ok, agarraba su platito, se lo calentaba. Se lo calentaba y ya se lo comía. No había otra opción. Se lo comía y ya después estaba bien contento. Oh, mami, sabe bien rico. Digo, pues te decía. Miren, esta es la alcafaba, que como se los dije, la pueden encontrar ya en mi canal. Ahí les digo cómo se hace. Es un sustituto de huevo. Entonces, como yo no tengo huevo, aquí yo le puedo poner, por decir, un huevo, lo revuelvo y ya después seguiría el otro procedimiento. Pero como no tengo huevo, voy a estar usando esto. Con esto puedes hacer una deliciosa mayonesa vegana. Así que vamos a agregarle poquito. Una cucharada de aquafaba, que viene siendo así, es equivalente a un huevo. Así que va una y le vamos a poner dos. Sí, no sé si está ahí Sarita, pero si Sarita les puede poner también el link. También ahí les enseño. Hola Mirna, gracias por estar aquí. También tengo este video ya donde les enseño cómo hacer una deliciosa mayonesa vegana. Así no tienes que estar comprando a cada rato. Y créanme que con esa receta para hacer la cuajaba puedes sacar muchísimas, muchísimas recetas, como para hacer cupcakes, hacer merengues, besos de novia, los macaroons. Con esto, más aparte los garbanzos, los puedes hacer de diferentes maneras. Los voy a leer, permítanme, los voy a leer tantito. Voy a subir así. Voy a regresarme un poquito más para abajo. Para arriba, perdón. Sí, amiga, ahí te dejé la foto. Estoy de acuerdo. Dios es bueno. Blandy Warrior. Love D. Mi mamá era así con nosotras. Sí, es que esa es la mejor manera. Melba, hola. Cocina, cando con sabor. Qué buena noticia. Amén. Gracias a Dios. ¿Me pueden decir de qué me perdí? ¿De qué es lo que pasó? ¿Viste? No, sí, no sé por qué. O que están diciendo la notificación. Hola, Miriam. Si luego, ¿cómo saludarle? Yo también tuve cáncer hace 18 años. Oh, Melba. Pues gracias a Dios, mira, ya estás aquí todavía con nosotros. Los saludos, amiguita, también. Elpidia. Hola, corazón. Gracias por estar aquí.
No sé quién más se me haya haber pasado. Está Gloria's Postres, Cocinando con Memo. El Azul, hola, gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a seguir. Y aquí lo que voy a estar haciendo ahorita, voy a estar moliendo también avena. También puedes usar pan, pero lo que me gusta usar a mí es la avena. Un poquito más mejor el pan. A ver, permítanme que no es donde la dejé la avena. Usando avena, yo ya más o menos al tanteo sé cuánto le voy a agregar. Aproximadamente es una taza de avena, ok. Yo sé que a muchas personas no les gusta, a lo mejor tal vez mirarlos en vivos de una receta, pero como se los dije, esta receta ya la tengo yo en mi canal. La única diferencia es que ahí sí usé huevo, pero como no tengo huevos, usé esa opción de la aquafaba. Y ya que molimos bien nuestra avena, se la vamos a agregar también a nuestra pollo. Y ahora lo que vamos a estar también aquí moliendo va a ser un poquito de orégano, una pizquita de orégano, un poquito. La sal, la pimienta, permítanme. Estoy buscando la pimienta. Uy, no, puras fallas conmigo el día de hoy. No he andado en casa todo el día. Ando cansada, ando... se puede decir un poquito estresada. Ando sacando aquí todos mis cachivaches. Ah, se me hace raro que no tenga la pimienta. Permítanme, por favor. Bueno, pues tal parece que no sé qué le pasó. Estuve limpiando mis gabinetes. También que los limpie, que no sé dónde quedó la pimienta, pero se la voy a tener que... Era de la pimienta gorda. So, lo voy a tener que vaciar aquí el orégano. Le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de sal. De sal Himalaya. Tú puedes usar de la sal que tú quieras. Pero esta se las recomiendo, es muy buena para la circulación. Y también ya en nuestros videos les he dicho más acerca de esta sal. Oh my goodness. Ok. Y voy a agregarle de esta pimienta. La pimienta regular, pero está más sabrosa con la otra. Tiene un sabor más delicioso. Entonces vamos a ponernos los guantes. Gracias a las 30 personas que tengo aquí, a mis 30 corazones, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a las 29 personas, 30. Se quitan, se van. Les agradezco por su valioso tiempo. Muchísimas gracias. Y lo único que vamos a hacer aquí va a ser mezclar todo muy bien. Recuerden que usé el aquafaba, que es un sustituto de huevo. Vamos a mezclar todo muy bien.
¿Y qué creen? Todo pasa. Las cosas así en vivo. Pero se me olvidó ponerle algo. Dije, algo me falta. Huele rico, pero falta algo. Papacito, ¿puedes venir, por favor, mi Lorenzo? Faltaba la pasta de ajo, permítanme. Yo decía, algo falta. Y la pasta de ajo, como les dije, simplemente es ajo y aceite de olivo, que también muy pronto les voy a estar enseñando cómo hacerla. Es bien fácil. Hola, Vane, gracias por estar aquí. Es bien fácil de hacer y es una pasta así bien deliciosa que la puedes estar usando para tus panes, para cuando haces tu espagueti acompañado de un pan de ajo. Uy, no, súper delicioso. ¿No te dura? Ok, pues vamos a mover todo muy bien ahora sí. Para que todo esto quede muy bien revuelto. Vamos para que se incorpore muy bien el aquafaba, el ajo, las verduras, el pollo molido. Me tendré que comprar otra tabla. Ay, me encantaba esta tabla, pero pues desafortunadamente ya dio lo que tenía que dar. Se me rompió. Tendré que comprar otra. Bueno, pues ya está así. Ahora lo que voy a estar haciendo es agarrar el papel aluminio para enrollarlo, ¿ok? Así que permítanme. Vamos a poner esto bien. Creo que esto va así, si no me equivoco. Hola, Gaby, gracias por estar aquí. Y vamos a poner más o menos así. ¿Okay? Recuerden que la brillosa va para adentro, hacia adentro, perdón. Agarré otros guantes porque no quise agarrar el aluminio con los mismos y no voy a hacer una epidemia de contaminación de salmonela. Y no, ¿para qué? Como ya les dije, es algo que también le tengo miedo a enfermarme de salmonela. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí nuestro pollito. Y los vamos a estar haciendo así para que vaya quedando como en ruedita. ¡Qué rico! Ok, miren. Seguimos así trabajándolo. Y si se fijan, quedó todo bien pegadito con el aquafaba. Miren, es como, es el sustituto de huevo. Así que queda perfecto, no se separa. Y ya que está así, pues otra vez a quitarnos los guantes. Más o menos como el... Sí, exactamente, Mirna. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es enrollarlo muy bien. Y le dando su vueltita. Y esto se... Hola, Moni. Y esto lo vamos a hervir. Vamos a ponerle otro poquito más de papel aluminio. Bien. Ok,
Y otra vez lo vamos así moviendo para que agarre su forma así. Ok. Hey, eso, Mónica, eso es hola a todos los chicos. She says, Miriam, ¿cómo estás? Sí, está muy bien, gracias. Está muy bien, gracias. Le estoy ayudando a mi mamá. Ahora sí, mi amor, quítame las tablas. Quítame las tablas, papacito. Ajá, las dos. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente poner a hervir agua. ¿Qué es esto? Oh, basura. Aquí ya tengo ya mi agüita. Y una vez que esta agua empiece a hervir, lo que vamos a estar haciendo es agregar nuestro niño envuelto. Les voy a poner la tapadera, porque si no, a lo mejor se me caen al agua. Permítanme. Ok. Y aquí, para que empiece a hervir más rápido, también les voy a dar un secreto, no sé si lo sabían, pero agregándole un poquito de sal, va a hacer que la agua empiece a hervir un poquito más rápido. No sé si sabían eso. So, vamos a tapar. Ay, me asustaste. Ok, ahora sí las voy a leer. Permítanme que algo se está quemando. No. Ok. Hola, Crafty. Gracias por estar aquí. Con este frío, sí, envuelve al niño. Ajá. Patti, saludos. Hola. Mi Vane, aquí son las 9:11. Oh, mira. Me estás relajando con esa. Ay, Carolina, imagínate. Así dile a tu esposo que te agarre. Pero dile que le agarre un rodillo. Mirna Rayo, ¿qué hora es, Miriam? Aquí son las 7:12, perdón. No. Oh, la hermosa muñequita poblana, Anayeli de Jesús. A ver, otra vez, déjame regresar. Estaba aquí, son las 10:11. Crafty Party, se están saludando. Espero no me haya haber pasado el canal de Reina. Qué rico está quedando. Muchísimas gracias, Reina. Yo tengo una vecina que se llama Reina. Yo tengo mi... Ándele, pues sí, es bien fácil. Y si tú gustas pasar también a mirar cómo lo hice, ya tengo ese video ahí, niño envuelto. Ese sí creo que está en playlist. Tengo un desorden en mi playlist, pero ahí si tú vas al pollo, ahí te va a salir. Hola, Marta de Aguirre's Kitchen. Están saludando. Es una receta bien fácil con sus verduritas. Tus niños no se van a poder resistir. Y así les... Ah, mira, se llama... Sí, cierto, ya me acordé, Caro. Tu esposo se llama Rodolfo, como mi niño Blandi. ¿Cómo estás? Chicas, gracias por acompañar a mí. Bienvenidos todas. Gracias, Mirna. Muchísimas gracias por dar las bienvenidas a mis 28 corazones que tengo aquí. Y disculpen si al principio no les estuve leyendo, pero lo que quería hacer era eso y enfocarme. Porque a veces, hasta ahorita a mí no, pero he mirado que a veces no les gusta estar mirándolos en vivos así. Quieren que uno haga la receta rápido. Cuidado. Cuidado, no usa. No, ahora sí, ojalá que no se caigan. No las quiero descalabrar, Vanessa, la mejor. La blending. Wow. Mande, mijo. Yo hago una pluma de azul. ¿Una pluma azul? Ah, tiene que estar ahí, mi amor. Mi niño está en clases de español y está tratando de hablar más español. Hola, Crafty hermosa. No, I mean like the one I can have. So you can have? Yeah, because I let someone borrow it. Y no te la dieron para atrás. Huh? And they didn't give it back to you. No, they needed it for homework. Okay, well, if there's one there, you can take it. A mí todavía me duele el... Ay, sorry, Moni, fueron dos veces. Ahorita mi niño me estaba pidiendo una pluma. Es que
yo entré y dejé mi like. Muchas gracias. Siempre a mi hijo, Lorenzo, el que está, a ver si lo alcanzan a ver. Está ahí su mochila. Aquí está su mochila. Más que no alcanza más el teléfono. Siempre que está en la escuela le dicen, oh, préstame papel, y les da papel. Y a veces me dice papel y digo, pero ¿qué te acabo de dar, papi? Oh, pero es que no llevaba a mi amigo. Oh, es que no llevaba a fulanito de tal. Entonces, cuando no son plumas, son lápices, son todo. En caso que ya estoy surtiendo, yo creo que a todos los niños ahí. Y ahorita lo que dice que ya no tiene plumas, porque me digo, ¿cómo? Se las dejó. Se dice que se las prestó a alguien y ya. El alguien no se las regresó. Y ahorita andaba buscando, pero ya encontré una. ¿A qué hora es? No se tarda mucho. Papi, abre la puerta que se es getting hot. Lorenzo. No me oye, permítanme. Perdón. Es que tuve que... Ok, miren. Y empezó a hervir el agua. Permítanme. El niño envuelto no se tarda mucho, pero qué bueno. Sí, Ana Yeli de Jesús. Yo también era así, pero déjenme decirles que a veces sí enfada porque si es la misma persona, digo, bueno, no tendrán... sus papás la conciencia de decir, bueno, ¿qué le falta? Bueno, al menos yo, ¿verdad? Siempre estoy al pendiente de mi hijo que lleve todos ustedes a la escuela. Hola, América hermosa. América, they're saying hi. Diles, hola. Hola. Mándales besos. Anda haciendo, no sé, es un programa que tienen en la escuela. Y como ahorita uno está usando la computadora, ella lo está haciendo en el celular. Miren cómo ya empezó a hervir el agua, pero las voy a agarrar porque capaz que se me dejan caer ahí. Y ya lo único que vamos a hacer es agregar nuestro niño envuelto aquí adentro. ¡Uy! Agarramos, lo tapamos aproximadamente por unos 15 minutos. Le damos vuelta y otros 15 minutos. Elpidia, bendiciones América. Muchísimas gracias, Elpidia. Sí, en agua. Y como vieron, no tenía nada de grasita. Bueno, no puedo decir nada. La única grasita que contenía viene siendo la misma grasa del pollo y las dos cucharaditas de pasta de ajo que contiene aceite de olivo. Pero así solito en el vapor va a estar, híjole, súper delicioso. No lo tienes que andar metiendo al horno. Bueno, ahorita está perfecto, ¿verdad? Porque si se ahorita con el friecito que está, se calienta tu casa. Pero como yo quiero que esté así rápido, porque quiero que se enfríe y poderlo guardar al refrigerador, porque no es bueno dejarlo. Yo conozco mucha gente que cocina, ¿verdad? Carnes o pollos y la dejan toda la noche afuera y no es bueno. No es bueno. Entonces lo tengo que dejar así para que aproximadamente ya se enfríe. Como eso ya de las 10 de la noche ya lo guardo al refrigerador. Y ahorita lo voy a partir para que ustedes miren cómo queda bien delicioso. Y ya lo paso al refrigerador y ya tú puedes hacer como una salsa, un gravy sauce. Así como bañarlo así de ketchup y está súper delicioso. Y a mis hijos, como les vuelvo a decir, les encanta esta receta. El niño envuelto siempre les ha encantado. Y déjenme decirle que esto es muy poquito, porque esto lo corto así en rodajitas. Se los hago en sándwiches para que se lo lleven a la escuela y comen bien rico. Hola, cocina, Crónicas de Diamantes. Yo sé que ya les he dicho muchas veces, pero este canal de Crónicas de Diamantes me gusta mucho. Vayan si gustan ir a visitarlo. Ese canal a mí de verdad me fascina. Ay, Crafty Patties. Háztelo, amiga. Ya se empezó a calentar aquí. Voy a prender el... No importa, Diamantes. No importa. Lo importante es que estés aquí ahorita. Muchísimas gracias. Estoy haciendo un niño envuelto de pollo. Sí, en sándwiches o lo puedes hacer así con ensalada, tus rodajitas y queda bien delicioso. Mande mi vida. Más cereal. ¿Quieres cereal?
a ver a mis suegros. Nos sentaron a comer, pero América dice que quiere salir. Llegó con hambre. Estas mi esposa las compró en Whole Foods. Creo que son es un cereal de gluten free y están muy buenos. ¿Qué, mi amor? Ya miraron a América con esa energía. Go and turn up the phone so you can sit and eat. Ok, mi amor. Cuidado, no lo vayas a tirar, mamacita. ¿Qué desea? Yo, qué rico, yo quiero un abrazo. Saludos, amiga reina de mi universo. Se están saludando, pero miren cómo está hirviendo, pero las tengo bien agarradas, no quiero que se me vayan a caer. Ayer estuvieron a punto de ser fritas y ahora hervidas. Así que yo les recomiendo a que miren ese video, el que les dije de la aquafaba de garbanzo, para que lo uses si eres alérgica al huevo o simplemente te quedaste sin huevos. Es bueno siempre tener ahí un poquito de aquafaba. No, papi. It's just hot. No quiero que se me vayan a caer. No. Ay, no, ojalá que no se me vayan a quedar ahí. Estamos a punto de que nos cocinen. Sí, yo estoy aquí hasta sudando. Tengo llamada de México ahora. Ok, ok, saludos a tu papi, Crafty Patties. Ayer se me cayeron dos veces. Y dije, ay, a ver si no. Sí, Wendy, estoy sintiendo caliente. Miren la... No, claro que no, miren, no la traigo con ustedes. No, se salvaron de ser fritas porque mero les había dicho, ay, a ver si no se me caen. Y dije, bueno, si se caen el aceite, todo está bien, ¿verdad? Con que no me queme yo de que me brinque el aceite. Y mero cuando las quité, ¡pum! Ni fritas ni hervidas, amiga. Hola, Litsi, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, ahorita le vamos a dar la vuelta. Dice, yo solté la carcajada cuando nos tiraste. Ay, yo los quiero mucho. Fue accidente. A todos nos pasa. Moni nos enchufa y yo las tiré, pero fue accidentalmente. Lo bueno que no se les cayó la mollera. Ok, vamos a revisarlos, pero no las voy a soltar, ¿eh? Estoy agarrando el teléfono. No voy a hacer que ahorita estás. Miren, aquí, pero a las chicas les gusta que las enchuve. Así, miren, ¿se fijan? Ya, básicamente ya se coció, pero hay que asegurarnos bien que esté bien cocidito. Ay, ¿esto huele? Miren, ay, huele bien rico. Huele, hola Ruth Ramírez. Es por estar aquí, pero huele súper delicioso. Y así me gusta picarle para ver que ya esté quedando. Y no está saliendo nada de carne. O sea que está quedando, ya no tarda en estar. Me gusta hacerle oraciones para que así
saque el vapor de adentro bien, miren. Ok, chicas, ya. Ya regresamos. Sorry. ¿Sí me escuchan? Discúlpenme. Seguro se le cayó. ¡No! Se calentó. Es que está muy caliente ahorita. Así que ya. ¿Sí me pueden escuchar? Gaby luego corre nomás. Oye. De caliente, jaja. Oiga, ¿sí me están escuchando, chicas? ¿Al agua o se le calentó? Se me calentó, Gaby, pero díganme si sí me escuchan. No quiero estar como Talía ahorita. ¿Me escuchan? ¡Ah, Nayeli! Muchas gracias, mi muñequita hermosa. Gracias, gracias. Sí, es que se calentó, por eso estaba. Ay, ¿dónde está? A ver. Ahí donde está, se seguirá calentando. Sí, pero ya apagué todo. Ya, ahora sí, nomás estoy esperando a sacar este money. Es que estoy entrando y empieza que se le calentó. Entonces, que pregunto inocentemente que se le calentó. Ay, Gaby. Me llamo Cointa, soy de Chihuahua. Hola, me llamo Cointa y soy de Chihuahua. Uy. Sí, es un show muy calenturiento, mira. No, y sí, de verdad. Gaby. Inocente tú. América, you were eating there? Why? No, mamá, ¿te debes sentar allá? Ni cuenta me di. Sí, amiga, te escuchamos. Gracias, el canal de Reina. Ya, ya quedó. Ya quedó mi niño. Voy a buscar mi tablita. Aquí está. Pero para mostrarles cómo queda. Está muy caliente el show de Miriam. También tomaría tecitos. ¡No! ¡No! ¡No, No tomo tecitos, Sarita. Aguirre Esquiche, Max. Ok, así permítanme, voy para agarrar el plato para cortarlo. Vamos a poner otra vez mi tabla rota. No. Mi plato. Yo pienso que sí, ¿verdad? O de tanto escuchar el celular. No las puedo ver porque si las miro yo me voy a quemar. Los voy a bajar para que miren el precioso niño. ¿Qué, mi cielo? I'm gonna do a recipe with her. Why? ¿La querías limpiar tú? ¿La querías limpiar, amor? Espérame, voy a agarrar otra tabla más grande. Voy a tener que cortar. Oye, Moni, ¿quiero este cito de Damiana? Aprovechando que le tengo que mandar a ella, le voy a mandar su tecito. Este Lupe ya se tardó. Como diría Conchis, uy, esto sí está caliente.
Okay, vamos a abrirlo. ¿Sí se ve? Las vuelvo a echar. Pobre, pobre de mis otros corazones que se fueron de haber dicho, no, no, no. Esta, miren, ya se pasó. Primero nos tira. Luego se sobrecalienta el celular. Este niño se estaba bien envuelto. No va a salir travieso porque hasta sus manos estaban bien envueltas, bien amarradas. ¡Ah! Huele hoy súper delicioso. Ya viene, ya viene, ya viene. Miren, miren. Y por igual lo puedes hacer en el horno. Si lo vas a hacer seguido, hazlo en el horno. Recuerden que también usar mucho papel aluminio no es bueno. Así que lo puedes hacer en el horno con un refractario así, con un molde de, en el refractario, y te queda bien. ¡Ah! Permíteme que me estoy súper quemando aquí. Miren, así es como queda este niño envuelto. Y lo vamos a cortar para... Cuiden al niño, no se vaya a rodar. Cuídenlo, por favor. Aquí se está cayendo el jugo. Vamos a poner esto así. Okiroki. Vamos a ver lo que me dicen. Aquí lo cuidamos. Ok, pues ya regresé. Vamos a cortarlo. Le van haciendo así cortes bien suavemente, sí, despacito, porque si no también se puede despedazar. Así que con mucho cuidado. Permítanme, voy a apagar esta cosa. No se me vayan a caer al niño, en el niño, está chiquito. Pero, a ver, déjenlos enseño. ¿Qué, mi vida? Ah, mis manos tienen comida, papacito. Yo te recomiendo que lo cortes cuando ya esté bien frío, porque si no se te va a despedazar, como ahorita a mí se me está despedazando aquí, porque todavía está bien caliente. Ay. Se cayó mi trapo. Ok, pero miren. Miren cómo queda. Queda bien delicioso. Hola, Pesca con Cruz. Sí, Moni, te recomiendo que mires la que tengo editada. Así no tienes que estar esperando tanto tiempo aquí. Nomás que dije, bueno, voy a estar cocinando en compañía de ustedes. Vamos a que me acompañen y miren, queda bien delicioso. Ahí tiene su zanahoria, su apio. Y queda súper, súper, súper delicioso. Así que voy a esperar a que se enfríe. Ahorita lo voy a probar, a ver qué tal quedó. Deja, pongo esto a lo sucio porque ya se me cayó al suelo, permítanme. Miren, esto es lo que vamos a probar ahorita. Miren, miren. Súper delicioso. Queda bien cocidito. No queda crudo. Queda perfectamente.
Ya como te lo vuelvo a decir, al sal es a tu criterio. A mí me gusta así. Tú le puedes agregar un poquito más de sal y queda súper delicioso. Igual le puedes agregar cualquier condimento más, tanto como más verduras, chícharos, calabacita. Pero la calabacita, eso sí te voy a decir, se te vería como una tipo vasca. Pero así, bien delicioso. Ya que se enfríe. Oh, ok. Está hablando una señora que se llama María. Pero está yummy. Ya nomás le falta el gravy. Así que si tú quieres hacer algo diferente para este Thanksgiving, puedes llegar y si vas a ir de invitada a una casa, llévales un niño envuelto. Te recomiendo la receta que yo la tengo editada. Ahí te digo todos los ingredientes. Miren. Perdón. Con quinoa también. Y si vas, como te digo, vuelvo a decir. Así que no sé, es de mala educación estar comi y antojando, ¿verdad? Pero para esta acción de gracias, Thanksgiving, te vas a ir invitada a una casa, a una reunión. Lleva a tu niño envuelto, luego haces la salsa, el gravy, lo bañas y lo cortas en rodajitas, lo adornas con unas cranberries, como arándanos, miren. Lo adornas así con esto así alrededor, o haces una salsa de esta de cranberry, que se las voy a estar haciendo, por eso las compré, porque les voy a estar haciendo esta deliciosa salsa. No me va a dar tiempo tal vez de hacerla editada, así que se las voy a estar haciendo a lo mejor en vivo estos días y la vas a poder así acompañar. A mis hijos también les encanta con el gravy, la salsa de cranberry de arándanos, así bañadito, el niño envuelto bañadito. Ay, es una delicia. Así que es una receta como la tabla del uno, bien facilita de hacer, nada complicada, bien saludable. Vas a muchas personas les va a encantar, ¿no? Y el sabor que tiene es una explosión súper deliciosa. Y de hecho, déjenles enseño algo que compré hoy. Yo nunca, sí, con salsa de cranberry, yo también lo... Sí, y queda bien delicioso. Y como te digo, no precisamente como para ahora, para Thanksgiving, sino lo puedes hacer como para una reunión, ir con tu familia y que te inviten. Bueno, a mí siempre me gusta llegar con algo, ¿verdad? Nunca me gusta llegar con las manos vacías. Llegas con tu niño envuelto, lo puedes agarrar de botana, con su gravy, con salsita de chipotle. Hay muchas maneras en que te lo puedes bañar. Esto es lo que compré hoy. Este es un apio. Miren qué grande. Es la primera vez que yo miro un apio así de grande. No sé si ustedes lo hayan visto, pero para mí la primera vez. Miren qué grande está. Está súper grande para mí. Como les voy a decir, la primera vez que miro algo así. Pues yo lo haré para mí. Ya no tengo... Miren la Yeli de Jesús. Eso, mira. Librito nuevo, ahora sí que sigues con el mismo libro, voltea la página, empieza un capítulo nuevo, estás tú y tu príncipe, así que cocínale a tu príncipe, deleita tus recetas en él, inspírate en tu hijo y vas a saber que tu comida te va a saber bien sabrosa. No hombre, ese es un apio, sí, está muy grande. Yo cuando lo miré dije no, iba a agarrar dos, pero dije no, con este tengo, miren, está súper, súper grande. Voy a estar haciendo María Gutiérrez. Hola, saludos a todos. Delicioso, buena idea para hacer. Sí, yo voy a estar haciendo dos pavos. Y no sé qué más voy a estar haciendo. También, Antelles Rodríguez, así lo venden en México el apio. Oh, ¿verdad? Es la primera vez que yo lo miro así de grande, la verdad. Entonces yo voy a estar utilizando mucho apio para estar haciendo el relleno. Así que también tengo ese relleno ya en mi canal y puedes estar puedes ahí mirar cómo yo hice mi relleno y si te gusta, te invito a que lo hagas. Le puedes agregar, le puedes quitar
pero les voy a traer esa receta que les tengo muchas que todavía están ahí estancadas, no he tenido tiempo de editarlos, pero el de yaca espero ojalá que lo pueda editar ya esta noche. De veras, de Rodríguez, es que los americanos son esta Mirna. Y es así, dice, me encanta el apio con crema de cacahuate. Sí, sabe muy delicioso, pero para las personas que tienen anemia, déjenme decirles que no les recomiendo que coman apio. Así que si tú sufres de anemia, no comas mucho. Y en el apio no exageres en comerlo tan seguido porque también es malo. Con una, dos veces por semana que comas apio es más que suficiente. Les voy a decir el error que yo tenía. Para mí el apio me gustaba con limón o así, como con salsa de aguacate, de cacahuate, como dijo Carolina. Y a mi niño le gustaba. Entonces, pues yo miraba que mi niño comía de todo bien. ¿What? Yo estoy anémica. Ah, bueno, well, ten cuidado. Y si no me crees a mí, pregúntale a tu doctor. No creo que el doctor te mienta en eso. Y entonces yo llevé a mi niño y me dijo que tenía poquita anemia. No estaba a punto de agarrar anemia. Dije, ¿cómo? Pero si mi hijo come, ¿qué es lo que come? Ya les dije. Y digo, come lo mismo que mis hijos, ¿verdad? De mis otros hijos. Entonces, miró que el niño estaba comiendo apio porque siempre cargaba el niño sus apios. Yo ni me gusta el apio. Y entonces, mi niño lo miró. Miró a la doctora, su pediatra, que estaba comiendo. Y me dice, ¿cuánto el niño come mucho apio? Le digo, sí, todos los días. Dice, ¿cuántas porciones le das? Le digo, pues en las mañanas me pide apio, a mediodía me pide apio. Lo agarra como una botana, el apio. Dice, ¿sabes qué? Dice, déjale dar apio, porque el apio no es bueno tan seguido. Les baja los, ¿cómo le dice? Los óvulos rojos, no me acuerdo cómo me dijo. Entonces es lo que él dijo, que no comieran tanto apio. Y ahí es donde me di cuenta que pues no le estaba haciendo muy bien a mi hijo, y le recorté, ya nomás le daba una vez a la semana y así. Así que si tú eres de esas personas que, incluso hay jugos que dicen que los jugos verdes sí le agregan mucho apio, y muchas personas que yo conozco han dicho que se lo toman y que sí les funciona, han bajado de peso, pero se sienten mareadas, se sienten así. Ojo, porque usan mucho el apio. En todas las mañanas el apio, en todos los días, pues es donde empiezan a bajarle la anemia, y siendo empiezan los mareos y empiezan a sentirse pues mal. Así que si tú haces esos test verdes, hazlos, pero no le agregues tanto apio, más que una o dos veces por semana agrégale el apio. Déjanlas, voy a leer, que me agarré, hablé y no les contestaba. What? Yo estoy anémica. Nayeli no le gusta el apio. Dice, sí, te creo. Hola, amiga. Hola, mi perla hermosa. Gracias por estar aquí. A Nayeli de Jesús, no, el apio es muy rico con ranch dip. Sí, con ranch. Ándale. Gracias, a Nayeli de Jesús. No, Miriam, y luego el aroma, uy, ahí me encanta. Ya regresaste. Regresaste después de la calentada, de que se calentó mi celular y la tuve que meter en el congelador. Así que yo, mira, si ya regresaste, no sé dónde te quedaste, Vane. Ah, estos son tus niños, mira, así es como quedó el niño envuelto. Y así es como quedan las rodajitas, mira, así. Así como quedan. Así es como queda bien delicioso. Y pues, como saben, no te lo puedo decir hasta que tú lo hagas, pero sí te puedo decir cómo se come, mira. Gracias por la información. Me aceptaron jugo verde igual el apio. O sea, permítame. Mira, Deya, el apio, como les voy a decir, es bueno, pero para todos los días no. Si tú te vas a hacer tu té verde, tu licuado verde, hazlo. Simplemente nomás agrégale el apio dos veces para la semana. Porque sí les ayuda y les baja bastante de peso, pero por igual les va a bajar los niveles y pueden obtener anemia. Sí, Vane. Y les estaba diciendo aquí a las chicas que también puedes hacer una salsa de arándanos, bañarlo en la salsa de arándanos, de cranberry,
Y también puedes estar utilizando salsa en crema chipotle. Ok, qué bueno de ella. Me da gusto que sí lo hagas. Y también lo puedes estar poniendo gravy, ya sea de pavo. Y es una buena opción para llevar a un evento. Si no les gusta el pavo, háganse su niño envuelto. Y lo arreglan así con los arándanos, bien bonito, bien presentable. Ahorita lo voy a arreglar más o menos así para dejarlo en la foto. Pero como les vuelvo a decir, si quieren verlo cómo está editado, ya lo tengo ahí también en el canal. Creo que fue uno de mis primeros videos por igual también. Buenas noches, Agnes Kitchen. ¿Qué? ¿Se va a dormir? Miren, ya me retiro. Me están echando ojo. Buenas noches, hermosa. Buenas noches. Ajá, Mirna. Sí, una calentadita. Tendré que ver la repetición. Sí, Vane, y si no quieres ver este video que va a estar así como largo, también, como te vuelvo a repetir, lo tengo ya en el canal. Búscalo como niño envuelto. Y está bien delicioso. Y desafortunadamente no encontré las pimientas negras ni el clavo de olor, pero lo agarras y lo mueles muy bien con la avena y ¡ay! Queda súper delicioso. Y como vieron, no hubo necesidad de utilizar huevo. Quedó súper enterito. Aquí está la prueba, miren. Lo puedo agarrar y no se va a romper. Aquí está, no necesitas huevo. Si también quieres hacer tu propia mayonesa vegana, ahí está también. Amiga hermosa, me voy, saluditos. Gracias, Caro, por haber estado aquí. Que pases buenas noches, que descanses. Que sin más, nos puso a hervir. Sí, las puse a hervir y los tuve que meter al congelador de carrerita. Permítanme, voy a tomar poquita agua porque sí me estoy aquí ahogando, permítanme. Ay, perdón. También lo que voy a estarles haciendo, si pudieran hacer, es como hacer una pizza vegana de coliflor. No sé si estén interesadas, pero súper deliciosa. Buenas noches, cocinando con Carolina. Igualmente. ¿Qué quieres, papacito? Churros. Les agradezco a todos ustedes que se quedaron conmigo después de este precaso que tuvimos. ¡Marilolis! Diles hola, corazón. Aquí hola. Está mi angelito. Marilolis, buenas noches. Did you really open it? Oh. That kind of smells good, but no, I don't really like it. That kind of smells good. I mean, it does smell good, but... Well, ese es el que te hago todo el tiempo. I don't eat meatloaf. Oh, se me olvidaba decirles que este niño no come carne. Ángel. No te come carne. A ver qué dice. Sometimes. Bueno, Sam dice a ver, algunas veces, pero casi no. Usually when it's only boneless chicken. Yeah. Pero de todos modos, los vegetales sí, ¿verdad, papi? No, fruits and some vegetables, yeah, pues a fuerzas, porque se los tienes que comer. No te doy opción porque yeah, es... The chicken dumpling, that's good. Oh, sí, también le gusta el chicken and dumplings. Les voy a hacer también esa receta. Me encanta que nos das la receta de la... Ok, se las voy a estar dando. Hola, Paula Olvera, gracias por estar aquí. No sé si ustedes sepan qué viene siendo chickens and dumplings. Yo pienso que Mirna sí es de saber. Para las que van a Olive Garden, es una sopita de pollito que tiene así pedacitos de masa. Quiero ver si saben. Mariloli, saludos. Miriam, mi hija está igual. La mayor no quiere nada de carne ni pollo. Vane, como les decía yo, a mis hijos no les doy opción, pero el Ángel sí. Hola, Ashley. Ángel sí, casi carne no come. Eso sí, sírvele mucha fruta. Y bueno, hola, sírvele fruta, melón, sandía, todo lo que sea de fruta, se lo come. Es un, ¿cómo se les llama a las personas que comen pura fruta? Fruti, ay, no me acuerdo, es un, tiene un nombre. No, it's not vegetarian. Vegan. It's not vegan, because you're not vegan. Oh, I know that. Sí, está muy rica esa.
Okay, well, Ashley, yo, si ustedes gustan, la podemos hacer juntas. Lo voy a estar haciendo en un en vivo porque a estos niños les encanta. Y también le pongo bastante verduritas. ¿Qué, mi amor? ¿El limón? Vete allá afuera, córtalo del árbol. Perdón. Les decía, yo a mis hijos les encanta. Le pongo también sus zanahorias, y, o sea, más verduritas. Y los dumplings quedan más grandecitos. Y a mis hijos les fascina estar comiendo esa sopita. Así que también se las voy a estar haciendo en vivo porque también la tengo yo en mi canal. La tengo en mi canal, pero se las quiero hacer aquí en vivo. I made it before. Y sabe bien deliciosa, ¿verdad? Y déjenme decirles que yo para hacer los dumplings uso el... en la Food for Less venden la harina de los biscuits de... ¿cómo se llama? De este restaurante. Red Lobster. Red Lobster. Ahí, en Food for Less venden la harina. Y tienen varios tipos... tienen varios tipos de... tienen de rosemary, no me acuerdo cuál es el otro. Pero déjenme decirle que a mí me gusta ese porque tiene un sobrecito aparte que tiene ya la sal y todo. Ya nomás tengo que mezclar la masa y todo y ya. Después ya le agrego ya la crema y las verduras, pero queda muy, muy sabroso. Pero no de ese tipo de dumplings, Mina Rayo. Es más o menos, es chicken and dumplings, es como la sopita que venden en Olive Garden. Ahí la he mirado. Pero déjenme decirles, y no es por decirles, yo cocino mejor, no, pero la que yo hago queda más deliciosa porque tiene más verduras. Las verduras más... Mirna Rayo, si has ido a Olive Garden, ahí venden una sopa. Una sopita que tiene pedacitos de masita. Y sabe muy rica. Y a mis hijos nomás diles que voy a hacer chicken and dumplings y luego aquí los tengo. Sí, sí, Ashley, ya la tengo en el canal. No sé quién es, si alguien me la puede buscar. Es si te vas a mi playlist, como les dije, tengo un desorden. Ahí tengo más recetas que agregar a mi playlist. Y si te vas a las recetas donde están todos los de pollo, ahí está. No sé cuál. Ok, se la estará haciendo. Yes, it's good with veggies. Sí, a mí me encanta ponerle muchos. Well, sí quiero ver cómo la haces. Bueno, mira, también te voy a presumir Mane, ya que te fuiste y regresaste, mira, este apio. Mira qué grande está. Qué grande está, mira. Este apio, cuando lo miré, me quedé impresionada. Dije, wow, nunca había mirado un apio tan grande. Thanks, Emily. You're driving. Papa, well. Papi, take them off. Take them off. They're not even. Oh, because you're really. I know. Perdón. Al rato chequeo, Miriam. Ok, Mirna, super grandote. Sí, está muy grande. ¿No te acuerdas qué título le pusiste? Chickens and Dumplings. Tiene ese nombre. Sara, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos muy bien. Gracias por estar aquí. Sara Carvajal, si vas llegando, la cena de hoy, bueno, cena, la vamos a comer mañana. Los niños se la van a llevar de lunch, pero fue un niño envuelto de pollo. Y aquí está. Fue una receta bien facilita de hacer. Me encanta el apio. Sí, el apio es muy delicioso, pero como les decía, no es bueno comerlo mucho, más que como por decir 2 veces por semana, porque si no te corres el riesgo de hacerte anémica. Miren, estaré en los Latin Grammys, tú. ¡Ah! ¿A qué horas? ¿Mon Laferte? ¿A qué horas son? Son las 7:58. Mis corazones. De seguro va a estar Mark Anthony. Así que fue un gusto estar con ustedes. Se me había olvidado. Si Mariloles no me dice, me pierda mi Mon Laferte, me pierda mi Mark Anthony. Y tengo que estar ahí para poder recoger todo el tiradero que tengo aquí. Gracias, Mariloles. ¿Qué te pasó, mi amor? I got lemon on my paper. Oh. Or the kitty cat. Aquí ya terminé. No. ¡Oh! Ya terminó. ¿Y qué tal? ¿Sí cantó Mon Laferte, Nayeli? Ok, la voy a buscar y te comento si me queda bien. ¡Claro que te va a quedar bien! ¡Claro que te va a quedar bien, Ashley! Acuérdate que cada persona tenemos nuestro sazón y como les he dicho, tú sazónalo. ¡Ay, gracias, Nayeli! Tú sazónalo a tu manera. Le puedes agregar un poquito más de sal. Le puedes poner un toquecito tuyo. Y yo sé que así, que si cocinas así... como te diré, con paciencia y con amor, todo te vas a ver bien delicioso.
¿En qué canal? Bueno, aquí me imagino que es el 34, pero cuando lo quiero ver adelantado va a estar el 402, creo. Y Mark también. ¡Ah! Déjenme decirles que también los voy a estar llevando a ese concierto de Marco Antonio Solís, a Marco Antonio Solís de Mark Anthony, primeramente Dios, para diciembre. Y ojalá que lo pueda conocer. Gracias, no se preocupe. Saludos para todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches, María Gutiérrez. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Te lo agradezco de todo corazón. Así que, señoritas, las dejo que descansen. Y las dejo con este delicioso niño envuelto. Gracias por haberme lo cuidado y no haberlo dejado caer. Cuando se los dije que me lo cuidaran, dije, se va a rodar y a ver si no se cae. Así que les mando una lluvia de bendiciones y muchísimas gracias por haber estado aquí un día más conmigo. ¡Hasta pronto!